J. Refugio Macías Solís es un hombre que recorre el país sobre una bicicleta. Originario de Guanajuato, llegó a Jalapa, Veracruz, con el objetivo de ser un ejemplo para la población, ya que pese a faltarle un brazo, él viaja cómodo en su pequeña bicicleta. Yo considero que en lo personal, más que nada, es tratar de demostrar a la población que no hay limitante cuando uno se lo propone. Asimismo, este embajador de cicloturismo hace un llamado a los jóvenes mexicanos para acercarse al deporte y a cuidar el ambiente. Dentro de esta travesía también estoy buscando el acercamiento con los jóvenes para invitarlos a que se comprometan con sus estudios y con el deporte. Yo considero que si ellos están entretenidos en esos dos aspectos, si parte de su tiempo, la mayor parte la dedican a estos dos aspectos, van a estar un poco alejados de las drogas. Definitivamente sí, porque no es lo mismo que tú te subas en tu coche para que vayas a tomarte un café, a que te vayas en la bicicleta y no vas a generar ningún smoke. Refugio Macías, o Don Cuco, llegó a Jalapa dentro del programa Embajadores del Cicloturismo y Ciclismo Urbano. El objetivo de Embajadores de Cicloturismo es promover el turismo de la ciudad de Jalapa y el estado. Para Más Deportes, informó Ángel González.